nuevo sábado de fútbol aquí en la ciudad de Santa Fe, Liga Coliseo, todos los sábados, esta liga comercial que realmente ha ganado mucha repercusión en este último tiempo. Esta liga que tiene 3 predios, en total son 10 canchas, predio 1, predio 2 y predio 3. En este momento estamos en el predio 2, hoy puede haber campeón, así que veremos qué es lo que sucede en la presente jornada, ya cerrando lo que va a ser 2023 y lo que se espera de 2024 con una competición donde esta liga está, valga la redundancia, cada vez más competitiva. Y si les parece, les propongo que vayamos al predio 1 porque allí está trabajando Julián Bucolini. Julián Bucolini, te miramos. ¿Qué está pasando allí en el predio 1? Bien, Pipa, y nos encontramos acá en el predio 1 de la Liga Coliseo, jugándose, como todos los sábados, uno de los últimos fines de semana de este 2023. Hacemos un balance de lo que es la Liga de la capital de la provincia de esta manera. Bueno, y seguimos en el predio y nos metemos después de lo que son los partidos en el tercer tiempo. ¿Por qué abrazo de gol? Abrazo de gol porque es la expresión más linda del fútbol, ¿eh? Abrazarse después del gol es lo más lindo que hay, y así que creo que el nombre nos queda perfecto. ¿Y después de los partidos, esto es lo más lindo? Sí, el tercer tiempo siempre, la verdad que el complejo muy lindo, se presta para esto, la comodidad, y así que acá estamos siempre, festejando ahora. La fiesta ya fin de año, así que aprovechando. Bueno, Vale, ¿por qué se elige Liga Coliseo? Bueno, la verdad que es una liga muy competitiva, en primer medida por eso, es superarse día a día. Y bueno, en segundo lugar también por la tranquilidad, esto que ven ustedes, la verdad que no se consigue en cualquier lado y desde que llegamos nos sentimos muy cómodos, así que bueno, estamos acá desde hace ya 4 años. Permiso, me voy a la parrilla. Dale, dale, ¿cómo no? ¿Te tocó hoy? Sí, sí, por lo general siempre me toca a mí. Y así están todos sentados, ahí lo hago. ¿Qué puedes decir de tu grupo? Lindo grupo, somos muy unidos en todo sentido, dentro y fuera de la cancha, así que no, contento. Gracias. Gracias, disfrutar. Gracias a ustedes, loco. Felicidades. Y seguimos con la cobertura de la Liga Coliseo, el tercer tiempo, aquí en el predio 2. Bueno, ¿y cómo jugaron? ¿Están por jugar? Contemos un poquito. No, ya jugamos en primer horario, empatamos 0-0, lindo partido. Y mucho calor. Hidratación ahora en el tercer tiempo, lo mejor. Lo mejor. ¿Por qué Liga Coliseo? ¿Por qué la eligen? Y porque es una buena liga, se juega al fútbol, no hay roce, no hay pelea. Y el tercer tiempo, bebida fría. Eso es clave. Eso es clave, acá con el gringo la mejor. Bueno, y decime, ¿cómo terminaron en la tabla, odontólogos? Cuarto puesto. Cuarto puesto. Yo hace bastante que no vengo a jugar, pero hoy que vinimos creo que terminó en cuarto y quinto puesto. Ah, bien, ¿conformes más o menos? No, conforme porque hicimos un buen torneo. Tenemos buen equipo. Ok, ¿y cómo se preparan para el que viene? Y hay que mejorar un poco, hay que traer jugadores que se comprometan y ser 16, 17 y no 11, 12 justo. Alguien me dice por ahí que son un 8 que va y viene, ¿puede ser? Que va, mucha ida y poca vuelta. Fue un remis. Y después difícil, con un colectivo, el remis es caro. Ah, ok, decime, ¿cuántos goles hiciste este torneo? Pocos goles, hice solamente un gol, muy, muy bajo en cuanto a mi promedio. Okay. ¿Qué te gusta de odontólogos? Era el grupo, muy buena gente, venimos de otra liga y trasladamos ese grupo acá y la verdad que lo más importante es el grupo. Ok, ¿y el técnico? ¿Se lo charla para que te ponga un par de minutos más? ¿Cómo es eso? Es el ordenador nuestro, hay que aceptar si jugás 2 minutos, 10 minutos, es el que manda, es así. Uno que tuvo liga toda la vida sabe que si te toca jugar 10, 20 o un partido, es así. Ok, ¿el 10 del equipo quién es? El Tincho. Tincho. Crack, uno que tengo acá al lado, crack. Bueno, lo voy a tener que saludar. Dale. Tincho, ¿cómo anda? Bien, ¿vos? ¿Todo? Pero muy bien. Bueno. ¿Conforme con el torneo? No, Odontólogo se caracteriza por ser un equipo que siempre participa de las finales y este torneo la verdad que no tuvimos la posibilidad de hacerlo. Pero bueno, siempre estamos expectantes de poder competir por algo. Bueno, pero el fútbol te da revancha. Totalmente. Eso no se resigna nunca y bueno, buscaremos para el próximo año mejorar y tratar de volver a los lugares donde siempre tuvimos que estar. Muy bien. ¿Y por qué Coliseo? ¿Por qué elegís la liga? No, la verdad que a mí, yo por mantener el grupo, obviamente que siempre, hace muchos años que estamos participando de forma grupal y a mí la verdad que me queda bastante cómodo porque vivo acá cerca. La verdad que una tarde linda para quedarse en el tercer tiempo y poder disfrutarlo con los amigos. Muy bien. Seguimos con la cobertura aquí en la Liga Coliseo en este sábado precioso aquí en la ciudad de Santa Fe.
Bueno, y seguimos acá en el predio con esto lindo que tiene el fútbol, que es el tercer tiempo, los amigos. Jero, ¿por qué se elige la Liga Coliseo? ¿Cuánto hace que juegan acá? Bueno, acá jugamos hace ya un poco más de 2 años. Hemos jugado en distintas ligas de aquí, de todo Santa Fe. En todos lados nos ha ido bastante bien, pero siempre quisimos buscar la vuelta a distintas ligas. Creo que estamos ahora muy cómodos. Creo que es la liga más competitiva que hay aquí en la zona. Así que nada, venimos, jugamos y después nos quedamos un ratito. ¿Y en lo futbolístico cómo le está yendo? Bien, venimos de ser campeones. Dentro de poco vamos a jugar lo que es la final con el equipo de otra zona. En el presente estamos medio a los pelotazos, pero bueno, esto es fútbol, son racha y lo importante es que la pasamos bien. Se relajó el grupo. Se relajó el grupo, pero bueno, fin de año, ya los bobos ya están medio grandes. Hay pibes más chicos que corren mucho más y bueno, hay que alguna posibilidad de que tenemos poder sacar ventaja cuando se puede. Nosotros estábamos jugando en liga ahí, la verdad no tuvimos una muy linda experiencia y nos vinimos acá, la verdad que esta liga es 10 puntos, respeta canillera, planilla, todo excelente, la verdad. Por el orden más que nada, ¿no? Claro, el orden que tienen los chicos allá, están con la planilla, policía, la ambulancia, la cancha tan linda, la verdad que se juega lindo acá. Bueno, ¿qué nos podés contar de tu grupo? No, nosotros somos toda la Escuela Inmaculada. Ya hace como 3 o 4 años que estamos con la 20. Salimos campeones en Liga I. Así que ganamos hoy, 3-2. Gracias a Dios se me dio el golcito. Bueno, así que ahora capaz que nos vamos a festejar a la pool party, a tomar algo. ¿Necesitas mejorar tu cobertura médica? Tenemos planes de salud pensados para vos. Jerárquico Salud. Contamos con cobertura a nivel nacional, libre elección de prestadores y una app para resolver tus gestiones. Asociate online en solo 3 pasos y accede a tu próximo plan de salud. Jerárquicos Salud. Seamos socios. ¿Necesitas mejorar tu cobertura médica? Tenemos planes de salud pensados para vos. Jerárquico Salud. Contamos con cobertura a nivel nacional, libre elección de prestadores y una app para resolver tus gestiones. Asociate online en solo 3 pasos y accede a tu próximo plan de salud. Jerárquicos Salud. Seamos socios. Cicatricure Cream for Face, ahora el hallazgo es tuyo. En 7 días descubrí estos resultados. Bolsas se reducen, ojeras se minimizan, arrugas pierden profundidad, flacidez facial gana firmeza. Dermatológicamente comprobado. Todo el poder de Cicatricure concentrado en una única crema. Dale 7 días a Cicatricure Cream for Face, soluciones más profundas. Coliseo para vos, ¿cómo te sumaste? Contame un poquito de eso. Yo me sumé hace 4 años ya acá al equipo de laburo con Claudio, era jugador y bueno, en ese momento estaba buscando otras cosas para hacer de trabajo. Claudio me abrió la oportunidad manejando primero las redes del complejo y después me empecé a meter con él, le empecé a dar una mano en la parte de organización, la página web y bueno, me abrió la puerta para bueno, ya tratar trabajando palo a palo con él. Bueno, imagino, te consume todo el tiempo, ¿cómo es organizar sábado tras sábado? Y la liga es 24-7, no descansamos prácticamente, si bien nos vamos, siempre somos los últimos que nos vamos a las 8, a las 9 de la noche la mayoría de los sábados, ya el domingo estamos planificando la semana, el nocturno, ya empezamos a hablar al mediodía, ya no estamos hablando, descansamos poco el uno del otro, pero bueno, al ser algo tan grande y que requiere tanto tiempo y tanta responsabilidad, lo tomo como que es una oportunidad que me brindaron y no la voy a desaprovechar. Decías, Caldera, hace 4 años que estás aquí, ha crecido un montón esta liga comercial, acaso la más importante de la ciudad de Santa Fe y zona. Contame eso, ese crecimiento exponencial y lo que se viene para 2024.
Y sí, la liga ha crecido bastante, tanto los sábados como el nocturno. Es muy competitiva la liga. De hecho, bueno, muchos exjugadores de fútbol y jugadores que están aún en actividad eligen nuestra liga por eso, porque bueno, acá pueden jugar tranquilos, no va a haber patadas de mano, no va a haber insultos, no va a haber esa rivalidad que por ahí puede haber en otros lugares. Entonces, bueno, el caso Seba Prediger ha jugado, Conti, García, ha venido a jugar Pablo Rosales, bueno, un montón de Liz Maquile, Bernardi, bueno, un montón de jugadores, y ni hablar de los que juegan también los domingos en Liga Esperancina, Liga Galvense. Tenemos un equipo que viene a jugar desde Galvez acá. Así que la liga también no solamente está acá en Santa Fe presente, sino que a la gente que vive en los alrededores, en las ciudades aledañas, también elige venir a jugar. Estamos observando también, además de la infraestructura que va creciendo, el estar imprimiendo calidad en el sentido de el arbitraje. Contame eso puntualmente, ¿han cambiado el tema del arbitraje? Sí, buscamos ir mejorando eso. Hoy creo que tenemos las mejores ternas que se pueden conseguir. Y bueno, y siempre tratando de ir agregándole cosas. Hoy van a tener la oportunidad de ver la salida de los equipos. Siempre está bueno, se jugó la Copa Amistad que hicimos por primera vez en Santa Fe. Se ha jugado un encuentro entre ligas comerciales, un trofeo de campeón. No nos tocó ganar, pero bueno, el fin es otro, sino que es ir tratando de pregonar y trabajar en conjunto con gente que por ahí vaya por los mismos objetivos que nosotros, que es el fútbol sin violencia, el fútbol de disfrutar con amigos, de venir a comerte un asado, tomarte una cerveza, un fernet, una gaseosa y bueno, y pasar un lindo momento. E invito a los equipos que quieran venir a que compartan esa filosofía de venir a disfrutar un sábado o un día de semana, porque también el día de semana se ha transformado en un fútbol peña. Muchos equipos que se han armado equipos para jugar el fútbol peña. Así que nada, invitarlos a que también vengan y conozcan el predio, porque por ahí mucha gente no lo conoce. Que vengan, se sumen, vienen con la familia, ven un partido de fútbol también, se toman algo y disfrutan de un sábado. Bueno, Claudio, ¿cómo cerrás el año 2023? Un balance de lo que es la liga. Buenas tardes, muchachos, a todos. Julián, sí, un balance bueno para lo que fue el año complicado con la parte económica, con todo lo que fue el año, pero sí, un buen balance de lo que es la organización, salió muy bueno, los equipos apoyaron todas las decisiones que tuvimos y como siempre, gracias a Dios, el 99% de los equipos se adaptan y quieren cumplir las reglas que nosotros le imponemos en Coliseo. Se van ajustando, ¿no? Esas tuerquitas que años anteriores por ahí tenías como falencia, cada vez van mejorando esas cuestiones. Sí, de parte de la organización nosotros cada año vamos ajustando, vamos viendo los errores que tenemos, vamos mejorando. Y de parte de los equipos, sí, cuando ingresan, bueno, vienen con algunas problemas de Onaña de otras ligas y cuando van llegando a nuestra liga les cuesta, pero lo importante es que ellos mismos deciden el cambio y se adaptan y nos piden como un tiempo para adaptarse y eso es lo importante, digamos. Lo bueno que uno ve de afuera es que se invierte el dinero que entra, que se van mejorando las canchas, que se va mejorando la iluminación, que se va poniendo mangas para la salida en los partidos importantes, o sea, se invierte el dinero que va entrando. Sí. Sí, tratamos de siempre ir mejorando, ustedes lo pueden ver, más los chicos que juegan acá, lo pueden viendo que siempre estamos tratando de inventar algo y siempre, digamos, vamos invirtiendo en tercer tiempo, como vos decís, en la manga para que entren los jugadores, en botines para los goleadores, en pelota, en premio, todo lo que es premio se invertimos y lo que es tercer tiempo lo invertimos, también todo lo que es la parte digital, lo que es todo lo que a los chicos les gusta, las páginas, todo eso que tiene un valor importante más hoy en día. Seguimos creciendo, seguimos buscando siempre algo nuevo para la liga, siempre buscamos algo. ¿Con cuántos equipos finaliza la liga este 2023? Y bien no tengo en mente, pero más o menos más de 120 equipos con las nuevas categorías que hicimos nocturna. Hicimos nocturna más 25 que es nueva, más 38 que tenía los sábados hicimos nocturno, la libre nocturna y bueno, la más 30 que hace un montón que viene jugando nocturno. Sos una persona muy exigente, ¿terminás conforme este año? Sí, soy exigente en todo. Porque quiero brindar servicios. Sí, termino conforme y gracias a la gente que me da una mano importante, los chicos que me ayudan día a día y los colaboradores que tengo al lado, que sin ellos no puedo hacer nada. ¿Objetivos 2024? Seguir creciendo y se vienen cosas nuevas.
lo tengo en mente, no lo puedo largar hasta que lo desarrollemos bien, pero siempre traemos cosas nuevas y bueno, si viene la Copa de Verano 2024, la Copa Hunter de cervecería, como siempre, somos oficiales, sponsor oficial, que eso es bueno. Tenemos sponsors oficiales como Branca, sponsor oficial. Los sponsors apoyan todo lo que hacemos, están atrás nuestro, siempre un sí. Lindo, muchísimas gracias y disfrutalo porque es el sacrificio que se hace, aunque no parezca, hay mucho sacrificio familiar, mucho sacrificio propio. Así que bueno, terminá este año de la mejor manera, felicidades y buen 2024. Sí, gracias, sí, hay mucho trabajo. Mucho sacrificio, pero solo no se puede. Aprovecho para agradecerle a todos mis colaboradores, gente de seguridad, a las chicas de la cantina. Sí, tengo mucha familia trabajando, toda la familia trabajando, si no es imposible a veces. Y le mando un feliz año a todos, todos, gente de seguridad, árbitro, todos los que nos apoyan día a día para que esta liga se pueda desarrollar sábado a sábado. Y así cerramos esta etapa del tercer tiempo en uno de los últimos sábados en Liga Coliseo 2023. Sin lugar a dudas, como ya lo demostraron los chicos, una liga que sigue en pleno crecimiento. El año que viene volveremos aquí desde el primer fin de semana. Un abrazo grande, volvemos con vos, Pipa. ¿Necesitas mejorar tu cobertura médica? Tenemos planes de salud pensados para vos. Jerárquico Salud. Contamos con cobertura a nivel nacional, libre elección de prestadores y una app para resolver tus gestiones. Asociate online en solo 3 pasos y accede a tu próximo plan de salud. Jerárquicos Salud. Seamos socios. ¿Necesitas mejorar tu cobertura médica? Tenemos planes de salud pensados para vos. Jerárquico Salud. Contamos con cobertura a nivel nacional, libre elección de prestadores y una app para resolver tus gestiones. Asociate online en solo 3 pasos y accede a tu próximo plan de salud. Jerárquicos Salud. Seamos socios. Dolor de cuello que se convirtió en una contractura muscular. Cuando el dolor sube de nivel, necesitas el alivio por dos de Geniol Cápsula Blanda. El nuevo Geniol Plus Rápida Acción bloquea las señales del dolor y ataca el dolor en su origen. Al dolor, lo liquido con Geniol. Nuevo Geniol Plus Rápida Acción. Liquida el dolor. Y seguimos con esta cobertura especial, en este caso vamos a hablar con uno de los árbitros de uno de los partidos tan importantes aquí en esta liga, hoy puede haber un campeón. Dirijo en Cancha 4, uno de los partidos que van a disputar junto con la Cancha 3, los partidos finales que puede llegar a haber un campeón de la liga, así que... Una responsabilidad importante. Sí, está lindo porque siempre es bueno, aparte de hacer uno lo que hace, está bueno que los partidos... Tener algún partido importante que definan algo siempre está bueno, motiva. Muy bien, Nelson, tenés un bagaje importante, venís a dirigir de ligas profesionales, contame cómo es esa diferencia de una liga como puede ser la Liga Santafesina u otra liga regional a esto que es una liga comercial. Sí, yo vengo a dirigir lo que es ligas oficiales, que dirijo Liga Santafesina y Paraná Campaña, soy árbitro oficial de Paraná Campaña, pero hoy estoy nucleado dentro de una asociación de árbitros en el cual damos servicio también a las ligas independientes, que son estas también. Que es importante. La diferencia, obviamente, te encontrás con en el juego, hay una diferencia porque el tema de edad, obviamente, uno lo tiene muy en cuenta, la liga corren demasiado, son jugadores rápidos, tácticamente vienen, o sea, bien formados. Y bueno, esta liga, no, así todo, tiene muy buen pie. O sea, la mayoría vienen de ser jugadores en este momento son jugadores de ligas. Tanto santafesina, esperancina, que están haciendo, o sea, el tiempo libre lo pasan acá y entre semana los días
todo lo que es el torneo en general, siempre hay buen pie, o sea, son buenos, hay buen pie en esta liga. Si bien hay diferencia, obviamente, táctica y estratégica, pero no es tal la diferencia, digo, es una liga competitiva. Se puede dirigir, sí, o sea, es una liga donde vos acá reglamentariamente el jugador entiende, o sea, no es que vos venís a, con, y te encontrás con lo que una protesta normal es una protesta normal, no cualquier cosa que te puedan protestar por el hecho del desconocimiento. La mayoría son jugadores o hay jugadores de, que han jugado en liga y como que entienden el juego también, así que se hace llevadero, son bastante llevaderos los partidos. ¿Qué te pide la liga puntualmente? Respeto, o sea, el respeto hacia entre todos, o sea, nada de faltarse el respeto entre ellos, ni a los árbitros, ni a la... O sea, eso es lo bueno. Acá la violencia no corre. O sea, eso es lo mejor que puede pasar acá. Puede ser violencia física, violencia genérica, o sea, no, acá no corre. Muy bien. O sea, eso es lo que tiene muy bueno la liga. Nelson, gran partido. Gracias. Gracias, muchas gracias. Bien, uno de los árbitros de uno de los partidos importantes. Hoy puede haber campeón en la Liga Coliseo. Veremos. Piru Bandín, campeones, ¿qué sensaciones de este partido, de este torneo? No, alegría, la verdad que mucho sacrificio, jugar a veces con este calor y bueno, venimos a divertirnos y por suerte lo coronamos con un campeonato. Describime el gol, ¿cómo fue? No, una jugada, un centro al área, quedó el rebote ahí, la alcanzo a tocar, me la saca el arquero y me queda de nuevo el rebote y la alcanzo a pujar y no llega el defensor. ¿Cómo fue el torneo? ¿Fue difícil, duro? Contame un poquito de eso. No, se está poniendo muy linda esta categoría, hay rivales duros, te cuesta ganarle a todos los equipos y bueno, por eso está tan parejo, ¿no? Llegamos tres al final del campeonato con chance de salir campeón. ¿Qué es la banda de Nacho para vos? ¿Qué significa? Y la banda de Nacho es amigo, es diversión, es pasarla bien. Felicitaciones, gracias, Perú, felicitaciones. Amigo, ¿qué significa salir campeón? Lindo, se lo dedicamos a Nacho, se lo tenemos siempre en nuestros corazones. Y por fin pudimos, después de un par de torneos, pudimos volver a levantar la copa. Bien, ¿y cómo fue el torneo? ¿Difícil, duro? ¿Cómo es el torneo aquí en Coliseo? Muy difícil porque, gracias a Dios, hay buen juego, juegan todos bien, todos buenos equipos. Y bueno, y lo lindo que siempre nos quieren ganar. Amigo, fue duro, estaban ahí, necesitaban ganar y se terminó ganando. Sí, sabíamos que dependíamos de nosotros, pero estábamos primer tiempo muy nerviosos, gritando no, que no sirvió, después no... Con el correr del partido nos fuimos relajando, empezamos a jugar, empezamos a agarrar la pelota y bueno, se quedaron un par de situaciones y por suerte pude llegar sobre el final. Viste que te pregunté si iban a ser campeones. Y yo te dije, después te cuento. Muy bien, felicitaciones. Gracias, amigo. Bueno, partido difícil, Zurdito, felicitaciones, contame un poquito las sensaciones. Gracias, buenas tardes. Bueno, la verdad que partido duro, el clima pesadísimo, la verdad que estaba imposible jugar con esta temperatura. Pero bueno, gracias a Dios lo pudimos sacar adelante y terminar el campeonato de la manera que queríamos. Es increíble. Porque Abogados ganaba 3-2, lo dio vuelta y ustedes necesitaban ganar. Exactamente, nos enteramos que iban perdiendo 2-0, lo dieron vuelta y bueno, gracias a Dios sobre la hora entró. Costó, pero entró y bueno, gracias a Dios podemos festejar. Tiraste el centro, hubo un borbollón, ¿cómo lo viste desde tu óptica el gol? Ah, la verdad que ya sin pierna, lo último, muerto. Íbamos con lo que podíamos, abriendo la cancha, con el estilo que nosotros queremos jugar siempre, buscamos, intentamos. Y gracias a Dios, lo último la pudimos meter. Zurdito, jugaste liga. ¿Tuviste la posibilidad de dar vuelta? ¿Qué significa para vos esto? Nada, también seguir jugando a la edad que tenemos. Yo tengo una cirugía también y la verdad que lo disfruto sábado a sábado. Es imposible dejar de jugar y con esta banda hermosa seguir consiguiendo cosas lindas. Es hermoso. La festejar. Festejar, gracias amigo. Hermano. Gracias. La banda de Nacho campeón, la verdad, un torneo, ¿cómo lo me describiría? Estamos con el capitán del flamante campeón. Describiría un torneo con mucho esfuerzo porque la verdad que partido tras partido los equipos se ponen más duros, compiten de otra manera, entienden la dinámica del juego y te van tapando espacio y bueno, y eso te lleva a que partido tras partido vos tengas que poner el 110, así que lo analizo con altibajos, propio de los rivales, por errores nuestros también, pero siempre con esfuerzo, por eso es lo que logramos ahora a fin de año.
¿Qué significa para vos haber coronado este campeonato sobre la hora prácticamente, porque ganaba, lo dio vuelta a Abogados? ¿Cuáles son esas sensaciones cuando terminó el partido? Son muchas las sensaciones, sobre todo la sensación del sufrir hasta lo último, que está presente del minuto cero, porque si yo siempre creo que si vos no sufrís, las cosas no las lográs. Y bueno, ha sido un torneo sufrido por los propios altibajos que hemos tenido, y bueno, y una angustia que se liberó gracias a Dios en el último minuto, faltando 2 minutos, con el gol del Piru. Capitán, se dice que el fútbol es lo más importante, lo menos importante. ¿Dónde se encuentra el fútbol en tu vida? El fútbol abarca mi vida, porque vivo fútbol, respiro fútbol, juego al fútbol, miro fútbol, y es lo que me apasiona, lo que me divierte, lo que me aglutina con el grupo todos los sábados, lo que me moviliza desde el lunes cuando empiezo a laburar, ya pensando lo que vamos a hacer en la semana, cuando nos vamos a encontrar, el fútbol 5 para encontrarnos, para salir a correr. Se respira todo el año fútbol. Mantiene como vivo, ¿no? Sin duda, sin duda. Obviamente que estamos hablando desde lo deportivo y desde el amateurismo, y desde ahí es donde yo expreso mi gran sentimiento por el fútbol. ¿Qué significa Coliseo para vos y para tu equipo? Y es como una segunda casa. Nosotros tenemos nuestra familia y todos los sábados venimos a esta casa a divertirnos, a encontrar un espacio en donde liberarnos de la semana, de las obligaciones, de los compromisos, y donde nos sentimos prácticamente en casa, mi segunda casa. Solamente agradecer al Colo por lo que nos brinda sábado tras sábado, que siempre generando nuevas ideas para que mantengamos vivo el espíritu y el entusiasmo de venir a competir. A todos los rivales que hemos enfrentado en este torneo, de los cuales formaste parte, una lealtad absoluta de todos los rivales, de todos los equipos, siempre proponiendo desde el juego. Agradecer a todos, porque así entiendo la vida, agradeciendo. Muy bien, gracias, capitán. Felicitaciones. Gracias. Bueno, Coliseo es esto, ¿no? Es la idea del amateurismo casi llegando a lo profesional. Ha pasado un nuevo año y así lo cerramos aquí en la Liga Coliseo, la liga más importante, la liga comercial más importante de la ciudad de Santa Fe. De hecho, mientras hablábamos con el capitán, se premiaba el segundo puesto de Abogados, que realmente ha hecho un torneo inimaginable, imparable, y estuvo ahí también de pelear por el campeonato. Esto es Liga Coliseo, esto se disfruta todos los sábados, y así lo vive la gente, la familia que viene hasta aquí, hasta el predio que está ubicado, obviamente, en la ciudad de Santa Fe.